Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Que vive el bombillo, ya Estefano nos lo va a contar a profundidad. Le decía en broma, ¿no? El día justamente domingo, después del partido de Muchurruna a Climo y a Germán, cuidado y esos hinchas nuevamente vuelvan a aparecer en el polideportivo. Pasó y aparecieron, no lo decía por llamar a la violencia ni nada por el estilo, sino de que si tú ya conoces cómo va tu equipo, pasó eso. Entonces, lamentablemente, Emelec está viviendo esos días tenebrosos y esperar que el fin de semana, esperan los hinchas, que se levante frente al Nacional. Según bien Estudio Fútbol, todos esos mensajes de pintados en paredes apuntan al presidente y a los jugadores. Para las riendas, y el que tome las riendas ya sabe lo que tiene que llevar, ¿no? Primero hay que saber plata. Si el presidente Pilegui está decidido a dar ese paso, si ve que la situación ya no tiene solución y que él ya no puede más. Ojo, ¿y qué pasa con los socios? Si hay mayoría de socios que piden nuevas elecciones. O sea, pregunto, ¿depende igual de la renuncia de Pilegui o los socios tienen mayoría? Un problema muy, muy grave el que tiene Pilegui. Ramoncito, ¿cómo está Carlos Víctor? Saludos a todos. A muchos les sorprende lo del Emelec, a mí no me sorprende. Esto ha sido una crónica de una muerte anunciada, lo que ha pasado, los carteles. Eso es parte del fútbol. Algunos no lo quieren tomar a bien, está bien, no lo tomen a bien. Algunos lo toman a mal y está bien. Es parte de esas amenazas que muchas veces se hacen. Más que amenaza, es un mensaje. Te quedó grande la presidencia. Han puesto una tela grande o un título ahí en el complejo Samanes, tengo entendido, y eso a mí no me sorprende. O sea, todo lo mal que se ha venido haciendo, todo lo mal que le ha sucedido al Emelec, desde las decisiones dirigenciales, desde lo económico, desde la contratación de jugadores, desde los resultados, desde el funcionamiento, desde los cuerpos técnicos que han llegado, que han salido, y todo lo demás que está por venir, es crónica de una muerte anunciada. Y quizás algunos hinchas, por el amor que le tienen al Emelec, porque es normal esto, por los mismos dirigentes, ojalá puedan mejorar, porque el Emelec está en momentos tremendos a nivel funcional, Carlos Víctor. Estefano Dueñas, bienvenido. ¿Emelec ya tocó fondo o está por tocar fondo? Tiene la capacidad de desbloquear un fondo cada vez más. Cuando parece que ya toca fondo Emelec, bueno, pueden pasar cosas peores, como lo del tema Aníbal Leguizamón, que ojo, hoy conversaba acá con algunos compañeros y recuerdan que Aníbal Leguizamón tenía que pagar una fecha de suspensión. Uh-huh. Ya que de hecho, para conocimiento de todos, era el partido contra el Deportivo Cuenca, que Emelec no pudo contar con él. Pero al no ser inscrito, él todavía no paga ninguna fecha de suspensión. Entonces, lo más probable, más allá de que el tema Aníbal Leguizamón pueda tener un final positivo, que tengo entendido, habría una respuesta, esperemos, favorable para el jugador y para el club en las próximas horas, el futbolista no podría ser considerado para el partido de este día domingo contra el Nacional. Así que todavía Leguizamón, más allá de que, por ejemplo, Leguizamón la semana pasada entrenó, hecho estaba en los planes de Leonel Álvarez. Estefano, cuéntame. Asumiendo que ya había pagado en la primera fecha. Claro, pero que, como dice Estefano, no lo ha pagado. Sí, inscrito. Pero yo pregunto, entonces nunca tuvo COVID, porque se dijo que tenía COVID. No, sí tuvo COVID. O sea, COVID. Le pasó de todo a Leguizamón. Le pasó de todo a Leguizamón en eso. Pero ojo que más allá de que tuvo COVID, él no se pierde ningún partido por COVID. El partido con el Cuenca se pierde por el tema suspensión. El tema, claro, la sanción que él tenía. Ya. Y luego el siguiente partido, porque él entrena la semana normal, ya, él no puede jugar contra el partido del Muchurruna porque no estaba inscrito, que se lo comunican a él, imagínense, horas antes de viajar. Él estaba haciendo su maleta en la casa y Emelec lo llama y dicen, Aníbal, pasó esto, no puedes viajar. Entonces, obviamente, el jugador se queda sorprendido.
y ahí empieza, tengo entendido, entre sus representantes, gente de Melec, empiezan a haber una solución para el jugador. Y Confederación ya entra, ya están, ya han manejado desde hace unos días atrás un tema para solucionar el registro y la inscripción de Aníbal Leguizamón. Así que tengo entendido que en las próximas horas Aníbal Leguizamón podría ser inscrito y quedaría subsanado ese tema, pero de ahí eso no quita lo otro. Más allá de que pasa lo que pase y puede tener una solución favorable, no quita que Melec tuvo error al no haber inscrito al futbolista con el tiempo debido, o si lo inscribió a tiempo y la federación no lo aprobó en los tiempos correspondientes, también es una mala diligencia del club por no estar detrás de el único futbolista que tenía que inscribir en todo el mercado en fichar. Porque recordemos que Melec no fichó jugadores, y ojo, ¿por qué les digo esto acá? Porque esta película ya me la vi, Chino. Esta película yo ya me la vi, y estoy seguro que cuando salga a hablar, quien salga a hablar en el Melec va a decir, es culpa del de acá, es culpa del de acá, pero acá nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y la realidad es que lo que tenía que hacer en Melec es, una vez que yo meto los papeles en el COMET, tengo que revisar si el día 1 de julio, de junio, ya meto los papeles, en el 5 no me lo ha aprobado, pregunto, señores, ¿qué pasó que no me lo aprueba? Ah, ok, va mañana. Mañana vuelvo a llamar, y estoy sobre eso. El único jugador que me tenía que inscribir no lo hizo con la diligencia correspondiente. Más allá de que si FEF no desbloqueó el COMET, o FEF no lo quiso registrar, etcétera, 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 hay un club que tenía que perseguir que se inscriba el único futbolista que tenía que inscribir Estefan, durante este mercado de fichajes. Sí, y el hincha de Melec se fija en todo, en absolutamente todo, porque si hablamos del mes de junio, estaba la Copa América de por medio, y el señor Pelé estuvo en Estados Unidos. Y el señor Pelé estaba en Estados Unidos. Yo lo dije en ese, le están sacando. Yo lo dije en ese momento y la gente me cayó encima. ¿Qué tiene que ver? Porque la gente... Igual yo sí quiero decir algo. Si bien Pilegi se ha equivocado muchísimo, yo no creo que sea una competencia directa del presidente. Obvio, es de la gente, estar del encima área legal, de él. Exactamente. Tiene que estar pendiente. El mira, director es que deportivo. Mira lo que acaba de decir igual Estefano. Es lo que acaba de decir Estefano. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya lo escribieron? No. ¿Qué pasó a los dos días? Estar ahí pendiente, estar pendiente, estar pendiente. Yo diría también del director deportivo. La forma puede ser el director deportivo, pero hay una persona que te firma el contrato, hay una persona que te paga el contrato, un presidente que es el representante legal también. Oye, del Germán, equipo. Germán y Joaquín, a ver, con todos estos antecedentes que tiene José Pilegi, no se puede dar el lujo de confiar en que, ay, ¿sabes qué? Esperemos que lo escriban. No estoy de acuerdo. Yo, con todo lo que me ha pasado, yo mismo estoy verificado en el COMET si ya está inscrito. Pero, el único, el único jugador que tenía que inscribir en Melega, porque Melega no podía inscribir más. Sí, no, es una vergüenza. Pero lo que te digo es que el presidente tampoco está en todos lados. Yo solo creo que hay que aclarar algo, porque hay esa versión, no digo que no es... Pero siempre Melec pudo haber inscrito a Leguizamón. Te pregunto, porque hay esta opción de, al ser una renovación, es un nuevo contrato. Es cierto que es una extensión de un jugador que ya era de Melec. Pero es un nuevo contrato. Entonces yo, si lo veo de esa forma, Melec nunca pudo inscribirlo a Leguizamón. Esto ya lo sabía. No, sí se podía. Es que habían excepciones. Se puede renovar a jugadores que tienen dentro de su contrato, ya sea por préstamo o que tengan un contrato vigente con el club. Eso sí lo puede hacer en Melec. Si usted tiene su empresa y si sabe que hay cosas que se han fallado durante un año, durante 6 meses, o ha tenido antecedentes de falla, inclusive de varias cosas que puedan suceder, uno siempre tiene que estar ahí al pie del cañón. Porque sabes que cualquier otra cosa puede pasar. Pueden decir, no, es que yo tengo personal para eso. Sí, pero ya el personal o todas las cosas han fallado varias veces. Entonces, tienen que ser autocríticos. Esto es decir, sí, la cagamos, punto.
Bueno, o sea, fallamos. Tampoco, ¿sí? No, pero Gisela. Claro, entiendo, admitir el error. Admitir pero el error. Hoy ya, no es, vas a lo, ya no lo vas a resolver. Error, Osito. Sí, yo sé, pero eso ha sido parte del Emelec este año. Por favorablemente eso, yo creo que para el presidente este Emelec, más allá con todos los problemas y la falta de no poder fichar, no creo que sea como para perder la categoría. No creo. Pero hoy Emelec, te digo, hoy ya es un fracaso, más allá de que si no clasifica a la Sudamericana, porque pero es lo mismo que se le pide. Pero desde el año pasado, el Emelec viene haciendo lo mismo. Y creo que se lo preguntaba a Estefano, a ustedes la semana pasada, ¿cuál ha sido el momento más alegre del Emelec este año? O en los dos últimos años. Es contado un momento alegre, la contratación de jugadores. ¿Han leído lo que dice la FIFA, que he visto lo de la excepción? Yo de verdad que me causa curiosidad nada más para que ustedes, a ver si por ahí, porque hay cuatro causales dentro de esta excepción, ¿no?, de las habilitaciones de la prohibición de contrataciones, hay excepciones, ¿no?, que lo decía. Y yo veo acá al abogado Marcelo Sellares, que es el que ha dicho, no, igual puede hacerlo, él es el que defiende este argumento. Pero yo veo las excepciones y yo digo, el regreso del préstamo de un jugador profesional únicamente si el contrato préstamo vence de forma natural, no es el caso. La ampliación del préstamo, la cesión de un jugador profesional después del vencimiento, tampoco es el caso, porque no es una ampliación de préstamo. La contratación definitiva de un jugador profesional que haya estado inscrito temporalmente en el club justo antes de que se impusiera la prohibición de... Aquí dice la contratación definitiva, pero no hay una opción de compra. O sea, se venció un contrato, por eso debería ajustarse a este literal C. Pero ustedes le encuentran que es el caso de Leguizamón. Y de ahí la última, solo para agregarle. La inscripción de un jugador profesional que ya estaba inscrito en el club como jugador amateur, que son los chicos que... Pero ya, esas son las cuatro excepciones. ¿Ustedes le encontraron ahí a Leguizamón un espacio? No. Creo y que esa es la duda que tiene Azoguayas, y esa es la duda que tiene la FES. Claro, ya FES ya fue sancionado. No, eso no es, Joaquín, eso no es, esa no es la duda que tiene, que tenían ellos. ¿Por qué no le escriben entonces, Estefano? De hecho, esa no es la duda que tienen ellos. Mira, Emelec puede inscribirlo. No puedo hablar mucho del tema porque me pidieron no extenderme tanto, pero a mí me explicaron que Emelec lo puede inscribir. El problema fue que Emelec no lo inscribió a tiempo, o que la FEF en teoría no puso el desbloqueo cuando tenía que ponerlo, pero lo puede inscribir, está dentro del reglamento para poderlo inscribir. Así que yo creo que en las próximas horas se va a conocer la finalidad, y si lo termina inscribiendo me darán la derecha, y si no, pues bueno, te digo lo que yo creo es que hoy Emelec está esperanzado a que le llegue esa posibilidad de apelación por el TAS y le permitan inscribir en estos 6 meses. No, eso no le va a llegar ahora. Pero yo lo que no entiendo, Estefano, es ¿cuándo lo intentaron inscribir al jugador? Sale que es el 1 de julio la inscripción que sale registrada en el Comet, y hasta tarde. Sale tarde. ¿1 de julio o de junio? De julio. Julio, ahí está tarde. Claro, eso pasó. Ya, si ya puede inscribirlo, ¿por qué no lo inscribe? No, es que Estefano dice que sí está todo bien, que va a salir en todo. ¿Qué están esperando? Es que eso es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo tampoco. ¿Por qué no lo han escrito hasta ahora? Joaquín, escucha. Ha pasado un mes, 13 días. El ex se equivocó porque escribió tarde el futbolista. Yo estoy diciendo que está todo bien. Emelec tiene, a ver, si Emelec lo hubiese inscrito en los tiempos correspondientes, entraban en los ítems que no está figurado ahí, porque no están todos los ítems ahí, de los que Emelec puede renovar un jugador. ¿Ya? Entonces, eso Emelec tenía a su derecha. Luego Emelec se equivoca Emelec al no registrar en los tiempos correspondientes, porque tenía que registrarlo antes que termine el contrato anterior. Entonces, como Emelec no lo registró en el tiempo antes del 30 de junio, que terminaba el contrato inicial de Leguizamón, pasa a ser un nuevo contrato. Pero Emelec tiene argumentos
ya para poder con la FEF han mandado a FIFA para consultar, y tengo entendido pronto va a haber una respuesta de FIFA para que Emelec tenga la derecha y dice, está bien, lo firmaste tal fecha, hay argumentos o hay fundamentos que dicen que si lo firmaste tal fecha, ok, inscríbelo. O sea, pero eso están esperando. Está bien, Estefano, yo entiendo que fue extemporáneo, que salió al 1 de julio y que debía ser antes y a lo mejor no sucedía todo este problema. Ya, yo a lo que iba con las cuatro causales, con esa información que fue después del 1 de julio, no entra lo de Leguizamón y por eso ha tenido una duda Fefi Azoguayes en inscribirlo, ¿sí o no? Joaquín, yo confío mucho en el abogado que tú dices, pero no es el único abogado que tiene la voz y voto en FIFA. No, yo no estoy diciendo que él tenga voz y voto, yo no estoy cogiendo a él. Me estás tomando las palabras de un tuit. No, Estefan, yo estoy diciendo lo que dice el reglamento. Como la... Pero, ¿está el reglamento ahí? ¿Qué? Lo acabo de leer. No, ese es el tuit. No, está el reglamento de FIFA aquí, lo acabo de leer. A ver, ponlo en la cámara que está el reglamento. Por Dios santo, otra vez. Ya, aquí está el reglamento de la FIFA. ¿Yo qué voy a hablar? Todo lo he ganado con lo de Charles y otros casos más. ¿Por qué voy a mentir? ¿Qué tiene? ¿Qué dice ahí? Aquí están las excepciones reglamentarias. Ahora, puede ser también que sea un fragmento, un argumento. A favor de Melec, Estefano, pero no me estás escuchando. Dijo que sí se podía el tema de renovación. Pero por eso, yo te estoy hablando. Mira, no voy a discutir quién tiene la razón porque ya se irá con el tiempo. Si en esta semana. No, yo no estoy diciendo quién tiene razón o no. Yo no estoy, ni siquiera estoy diciendo que mi criterio es el que se va a imponer. Yo te estoy preguntando si. A ver, yo digo, hay una duda de parte de la FEF y de Azoguayes en inscribirlo. Y tú dijiste de inmediatamente, no. Es que no es la duda, la duda no es la inscripción, es porque Melec tardó en inscribirlo, Joaquín. Pero y por eso... Melec tardó en inscribirlo, ya es extemporáneo, ya no pasa a ser un jugador como de renovación, sino un jugador nuevo. Pero eso mismo, ¿y por qué no le escribe la FEF? Es distinta a la como estás diciendo. No, ya, a ver, lo que te estoy diciendo es también con lo del 1 de julio, bajo las excepciones que hay. O sea... A lo que voy es, Federación... ¿Cuándo Melec lo registró? Yo te dije 1 de julio. No, está bien, pero yo lo que te digo, ¿cuál es la duda de la FEF y de las Azoguayes? ¿Por qué no le escriben? Porque no sería uno nuevo, es lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? No entran las causales que acabo de leer, es lo que acabo de decir, Estefano. Como no entran las causales por ser... A ver, obviamente no está dentro ahí porque obviamente no es un jugador de esa... A ver... Está claro, no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Esos ítems que tú acabas de leer no tienen nada que ver. Porque el jugador sí está dentro de esos ítems. No sale ahí, pero sí está dentro de los ítems que Melec puede volver. Oiga, a inscribir. Pero al ser jugador problema, nuevo, Melec está impedido de inscribirlo porque está... Con esa es la duda que hay. Esa es la duda que tiene la FEF y que tiene la Azoguayes. Escúchame, Chino. Emelec firma un contrato con Leguizamón el 29 de mayo. Ya. Entonces, ese contrato se lo han mandado a la FIFA. El problema es que no lo inscribió Emelec a tiempo. Entonces, están tratando de solucionar eso. ¿Y pero FIFA respondió? Formalidad no, están esperando la respuesta esta semana. De que termine el contrato. Y que tengo entendido, la respuesta sale máximo 24 horas. Es que las dos partes tienen sentido. Él firma renovación 29 de mayo. Es decir, pasó un mes hasta el límite del cierre del junio de julio. Es decir, un mes entero. Con esta dirigencia... Yo permito, dejo la puerta abierta a pensar de que dijeron, bueno, ya lo renovamos, hay tiempo, vamos, se olvidaron y no terminaron haciendo el proceso que tenían que hacer para inscribirlo. Ni presionaron, ni en definitiva tampoco la FEF, porque al final la FEF, y eso es lo que molesta, o sea, la FEF tampoco tiene por qué estar haciendo cosas de los equipos, son los equipos los que tienen que estar atrás presionando y la FEF en definitiva simplemente hacer el trabajo intermediario y punto, nada más que eso. Pero... También está la otra parte que haya sido extemporáneo, no porque la FEF tenga dudas o que Azoguayes tenga dudas, sino porque en definitiva Melec se despreocupó del tema y como ya pasó el tiempo, ya ahí sí hay un problema y ahí recién tú tienes que levantar la consulta y decir, oye, mira, este es el caso, ¿qué se puede hacer? Y al punto que se va a llegar nuevamente es que la dirigencia de Melec tardó un mes entero. O sea, en inscribir a un jugador un mes entero.
Y acá no tienen que salir a echarle la culpa a la FES, porque pareciera que esta dirigencia, que todo el mundo conspira alrededor del señor Pilei. O sea, todo el mundo le quiere hacer la vida imposible. Que se entienda algo. Yo no estoy dando una información, una opinión, algo en contra de Stefano. Yo estoy coincidiendo con lo que dice Stefano. Está bien, a lo mejor mezclé, porque yo decía en mi análisis, estas son las cuatro causales y creo que no entra ahí Aníbal Leguizamón, aparte. De ahí, Azoguayas y Federación Ecuatoriana de Fútbol, evidentemente tienen una duda de inscribirlo luego de que lo pasen. Luego de que pase el tiempo, correcto. Por el tiempo, correcto. Porque si no ya lo hubieran inscrito. Entonces están esperando ahí una consulta de claro. FIFA. Ya pasadas dos fechas del campeonato ecuatoriano y pasado dos meses y medio de que terminó la primera etapa, para que les diga si sí o si no. Yo lo que les digo es, ojalá esto se pueda resolver, que Melé lo puede inscribir, no sé cómo va a ser, pero ojalá que lo pueda inscribir. Pero este es uno de los tantos problemas que hay que resolver, porque hay muchos más. Será el primer caso que Melé gane en el campo legal, porque después ganó. Sí, pero estamos hablando de un jugador que Melé lo necesita en su defensa, que ha sido el mejor de los tres que hemos nombrado de Melé, creo, a lo largo de resolver todos los problemas. No, yo sé, Carlos Víctor, pero a ver, Leguizamón, ¿cuál ha sido la columna vertebral del Melé o los mejorcitos en este año? Leguizamón, León, Ortiz. Oiga. Dentro de esa columna vertebral, Castelli que se lesionó. Leguizamón le está haciendo falta. Ahora, que lo vayan a resolver es uno de los tantos problemas que el Emelec tiene. Esto este sí, año. como información que me acaban de escribir, información. La FEF tenía bloqueado el Comet. Emelec no podía inscribir por la sanción de 50 mil dólares. Sí va a ser inscrito, póngale la firma. Por eso la FEF le pidió a la FIFA una consulta. Ya le respondieron y sí va a ser inscrito. O sea, ya... la espera de la consulta ya fue recibida y ya fue aprobada. Y sí va a ser inscrito. Respondió FIFA. Ya respondió FIFA y va a ser inscrito. Es lo que me dicen. La fuente, si usted quiere, yo la menciono sin ningún problema. Y si no, bueno, lo mantengo ahí. Pero es lo que me acaban de decir. Ayer hablamos. Voy a hacer pausa, chicos. Hablamos del mismo tema, cortito, chino. Y decía José Carlos, que también manejaba la misma información de Stephanie y de Joaquín. Decía, tal vez hoy, ante esta situación, FIFA permita la inscripción más por el jugador que por el equipo. Porque sí, FIFA trata siempre de respaldar al jugador, de que no se quede sin contrato, de que no se quede sin actividad. Por este contexto, ojo, no sería más una gestión de Melec, sino que FIFA... Una predisposición. Predisposición para ayudar al jugador. Firmado, Giselita, recién firma un contrato hasta el 2027. O sea, imagínate que el jugador, por un error del equipo, no juega un año. O sea, sería tremendo. Este nuevo contrato que firmó Leguizamón lo vincula en Melec hasta cuándo. 2027, o sea, 20, es bastante, chino, es bastante. Sí, entonces la prohibición de Melec es hasta el próximo mercado de fichajes. Recordemos, en este mercado ya no pudo fichar, son dos ventanas, en la próxima también en teoría no podría fichar, así que eso, ¿sabes lo que yo digo? Y ya probablemente en 24 horas será oficial que sí va a ser inscrito el jugador. Y de ahí, chino, para cerrar un poco el informe, esto acá también le afecta al jugador de Melec. También le afecta al jugador de Melec esto acá, por si acaso. O sea, no solamente le afecta a Leguizamón, esto afecta una planificación. Como le decía, Leonel Álvarez sí tenía contemplado utilizar a Leguizamón en el partido contra Mushurruna. Y de hecho, Luis Fernando León, que toda la semana estuvo enfermo, estuvo con respirador, porque tenía un serio problema respiratorio, él dijo, bueno, me quedo más tranquilo, voy con Leguizamón, porque no está llevado Quiñones, y si no está Leguizamón, va Bawi y otro chico apellido Arroyo. O sea, hoy Emelec no puede tirar de otro defensor experimentado que no sea León y nadie más, hasta Leguizamón, que pueda jugar su primer partido. Esperamos que también revise la gente de Melec y no vaya a ponerlo a Leguizamón con el partido contra el Nacional, que después podría terminar algún problema para el club. Correcto. Estefano, un abrazo, muchas gracias. Lo único que también les quiero agregar es que el problema de Leguizamón es uno de los tantos. Uno de los... Y las pancartas y furibundas reacción de los hinchas de Melec hoy
no es por el caso de Leguizamón, es por una serie de situaciones que se vienen dando en el equipo y este uno más. Leguizamón debía estar desde el partido 1, perder ese partido contra el Cuenca, porque si lo habilitan esta semana, es lo que acaba de decir Estefano, no va a poder jugar contra el Nacional. Porque tiene que pagar ahí cuando le desbloqueen. Así es, ¿no, Estefano? Cuidado, cuidado, en serio, cuidado lo ponen, porque esta semana, si no reventa el tema de la inscripción, el jugador está en la cancha, por si acaso. Mira, o sea, Estefano como periodista tiene que advertirle a la dirigencia, ojo, cuidado, que no ha estado inscrito, no ha pagado todavía la habilitación, y le firmo lo que sea que no sabían, que Estefano los acaba de avispar. De eso pasaba. Era para darles el diploma, un premio especial, pues. Bueno, nos vamos de tremendo, pausa. Estefano, un abrazo, muchas gracias. Ah, extenso el tema de Emelec, pero la situación es muy crítica en el equipo azul. Ya meritaba dedicarle todo este tiempo. Maestro. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.